Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más al programa que se hace cada semana de Geek and Chic a través de la radio Tu Zona X. Y hoy estoy con dos invitadas especiales, las cuales estoy demasiado feliz de tenerlas. Consu de la Fuente. Hola. Y Ani Martínez. Ay. Nuevamente, por segunda vez, la tengo aquí a mi lado. Estoy muy contenta de tenerlas. Gracias, por fin pude traer a la Consu, que me costó demasiado traerla, tuve que estar de vacaciones para que se haga un tiempo de estar aquí presente. Vamos a partir básicamente con la presentación de las chicas para que las conozcan más. Partamos con la Consu, Consu, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Qué quieres ser? Bueno, hola a todos los que están escuchando y viendo también. Mi nombre es Consuelo de la Fuente. Hago muchas cosas, le hago de todo, pero principalmente hablo sobre belleza, maquillaje, moda, etcétera. Y me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, Consu de la Fuente. Y también tengo un canal en YouTube donde hago tutoriales de maquillaje. Para las que no saben, vean mis videos para que aprendan a utilizar el maquillaje que ya tienen. Y mi canal es Consux. Y también soy estudiante de nutrición, así que también vamos a estar hablando un poquito sobre la alimentación, sobre los mitos que últimamente... Hay cada cosa en internet, no lee cada cosa. Bueno, queremos desmitificar un montón de cosas. Un montón de cosas, sí. Exacto. Queremos que la Consu nos explique cuándo, cómo y por qué, cuándo podemos empezar a consumir y tomar vitaminas. Claro. También que nos hable un poco del maquillaje, porque la Consu es maquilladora, bueno, está ya a puertas de titularse de maquilladora profesional. Verdad. Y aparte está terminando también nutrición. Así que estoy emocionada de tener una profesional acá. Y por otro lado, a mi izquierda tengo a la máxima Ani Martínez, fotógrafa, blogger, emprendedora, soñadora, todo, me encanta. Cuéntale a la gente quién eres y para que te sigan en tus redes. Bueno, hola a todos los que nos están escuchando y viendo también. Yo soy Ani Martínez, soy bloguera, hablo como de estilo de vida. Si entran a animartinez.com, que es mi sitio web, van a encontrar mucho contenido motivacional, más que todo eso. Me gusta mucho inspirar a las personas y es lo que constantemente estoy hablando en mi Instagram. Pueden buscarme en Instagram como animartinez_. Así que nada, para compartirles eso. Y ahora estoy así como en un... como tratando de que ahora sea como un Instagram de viajes y todo lo demás, para inspirar y motivar a la gente a que hay mucha felicidad al viajar. Y eso, no sé qué más decir. Hago muchas cosas. Y soy fotógrafa. Ay, por favor, ¿cómo muy se importante. Me va a olvidar eso? soy fotógrafa. Y bueno, así fue que conocí a las chiquillas por la fotografía. Llegó hasta a través de la fotografía, mira. Sí. ¿Se tanto recuerdan? Tiempo. Como que tanto tiempo nostálgicos. Que no se conoce con las personas. Oye, me emociona tener estas dos chicas, estas grandes aquí en el programa, porque tienen mucho por compartir, tienen mucho conocimiento, mucha trayectoria también en lo que han estado compartiendo a través de redes sociales, lo cual quiero que lo transmitamos también a través de la radio y que motivemos a las personas, que les enseñemos, que saquemos... Empoderamiento femenino. Claro, exacto. Empoderamiento femenino, empoderamiento universal. Sal, no sé, todo. Y quiero partir con algo súper simple. Vamos a partir con algo que ha estado dando vueltas en las redes sociales el día de hoy, estos últimos días, más que nada. Y que vamos a volver a los orígenes de cómo comenzaba el programa al principio, los primeros capítulos, donde era una aplicación o página web por recomendar. Ajá. Y vamos a comenzar con Ani. Cuéntanos de esta aplicación que ha estado dando vuelta en redes sociales. Hoy ha sido el boom. Creo que tú has visto en el Instagram de todos mis amigos que están con la aplicación de envejecimiento. Ahora, ver cómo nos vemos de viejitos. Face Up. De hecho, es trending topic en Twitter. ¿En serio? Eso no me lo sabía. Lo acabo de ver. Muy bien. Para acá, me empecé a revisar. ¿En serio? Sí. Esta aplicación, bueno, yo me saqué una foto hoy, vi cómo me vería siendo abuelita. Lo yo entretenido también. de esta aplicación. Sí. Para que no los conozcan, está disponible para sistema operativos iPhone y no sé si no estoy Android, segura sí, si para Android también. Sí, lo probamos. Ah, sí, para Android lo probamos, es verdad. Probamos, está disponible para toda plataforma. Y lo entretenido es que en esta aplicación tú te sacas una fotografía y a también través lo puedes de un filtro, subir. Sí, a través de un filtro tú puedes ver
¿cómo te verías si tuvieras como 80 años, no sé, 70 años? Pero esa foto es irreal. Nos vemos horribles. También te rejuveneces. También puedes ver cómo te va a ver joven. Es similar un poco a este renacimiento que tuvo hace un par de semanas la aplicación Snapchat, que sacó el filtro de bebé y que todos queríamos vernos como niños, cómo nos veríamos de parecemos bebé o de hombre. Sí. Y uno de los filtros que sacó entonces esta aplicación y que todos están sacando fotos así como, miren, así yo me voy a ver en no sé cuántos años. 50. Es muy... No, a los 50. Si no, olvídalo que me voy a ver así. Yo creo que eso para los 80, 90, mínimo. Uy, es que era demasiado, nos veíamos por demasiado. Por eso, es muy gracioso que digas que a los 50, si a los 50 no, que no en 50 se va a años más, pues. Ah, ya, ahí sí. Ya, 50 años más, probable. Está súper entretenida la aplicación. Porque todos lo están haciendo. Y porque más que eso, es la curiosidad de ver cómo podríamos vernos nosotros. Obviamente... Lo que me gusta de la aplicación es que el filtro muestra un poquito más certero tus propios rasgos, con más arrugas, con un poquito más de pérdida de elasticidad de la ropa. Como que se te cae un poquito el rostro, se te arruga más la cara y se ve las facciones naturales. A diferencia de lo que era el filtro de Snapchat, de volverte niño, que es irreal, que es, a todos lo hacía muy parecido, todo era muy redondito, porque igual uno esperaría que este filtro... Ya, cuando, te hiciera ver como chico. Como te hiciera ver cómo te veías tú efectivamente cuando eras niño. Sí. Bueno, igual estaba viendo algunas fotos de mis amigos en Instagram que hasta las manos también se las envejecía. Sí. O sea, si sale el cuerpo, te envejece el cuerpo también. Y es como que, bien, o sea, te puedes ver como toda tu fisionomía. Como todo. Sí, estaba viendo un Instagram, que no me acuerdo el nombre, que mostraba a los famosos envejecidos. Ah, sí. Y mostraban a las Kardashian, así como con toda la piel llena de pecas, como flácida. Imposible, esas locas no van a ser viejas porque van a operarse antes de arrugas. O sea, sí, pues. Kris Jenner, ¿cuántos tiene? Y está mejor que la hija. Tú decís. Mira, es un caso gracioso eso. Bueno, esa aplicación está disponible, como les decía, para sistemas operativos Android e iOS, para que la descarguen, puedan jugar con su familia, con sus hermanos, con sus primos, para todo y para que se puedan reír un exacto. rato y para que ya comiencen a cuidarse, pues, chiquillos. Exacto, si no se quieren ver así. Si no se quieren ver como le muestra la aplicación, entonces comiencen a consumir. Muy buena forma de traumar a la gente. De hecho. Es verdad. Comiencen a consumir sus vitaminas, minerales, alimentar mejor, hacer ejercicio, protector solar, aplicarse protector las solar. Cremas, protector solar y todo. Exacto. Sí. Entretenido. ¿Han visto alguna aplicación que las haya enamorado últimamente a ustedes o no? Como enamorado. No. Creo que una utilidad sí. Viajera. Dime. Cuéntame. ¿Cuál? Se llama Hopper. ¿Ya? Sí, sí la conozco, sí. Sí, es como una aplicación en la que te permite ver todo como que las fechas, o sea, el calendario, para ver qué fechas están más económicos o más costosos los vuelos. Mm. Entonces tú puedes elegir las fechas en las que tú digas, wow, me va a salir más económico, voy a elegir esta fecha. Claro. Así que la encontré súper, súper buena para todos los viajeros que nos estén escuchando. Para todos quienes quieran viajar, entonces... Sí. Y no sepan en qué fecha, porque tienen las ganas, pero no tampoco tienen ganas de gastar plata. Exacto. Puedan lo ver más importante. En qué fecha les conviene hacerse un viajecito. Para que tengan la platita guardadita, como agüita en el desierto, cosa que cuando venga la oportunidad puedan gastársela en ese viaje que tanto soñar. Oye, hablando de juntar plata, ¿ustedes tienen algún método como para ahorrar dinero? ¿Su alcancía, algo así, no? En proceso. Ay, vamos. O sea, yo creo que soy súper mala para... Necesito una asesoría financiera. Y más que una asesoría financiera, yo creo que necesito un psicólogo para que me enseñe a no gastarme la plata. Porque me pasa que... Mira, yo debo darle gracias a Dios, al universo, a todo, porque... Hasta ahora no me ha faltado nunca nada. Sí. O sea, no significa que no haya pasado por aprietos en algún minuto o que no le deba plata quizás al banco. Es como, estoy pagando todavía mi crédito universitario. Sí, como todos los chilenos, están todos pagando. Así como, es algo que... Malditos. Yo empecé a sacar la cuenta y debo como 20 millones. Y todavía no termino la U. Gracias a Dios que no tengo que... Lloremos. O sea, mi pololo debe 15, así que ya...
Y más sin contar menos, como, todo y lo que... Y sin contar lo que se viene, los intereses, porque más encima los bastardos te cobran en UF. No. Pero además te suman el interés. Es que así, es muy... Es como, muy amigo, no es suficiente con que cobren con el UF. Si igual se ajusta al cambio de... No, mal... Ya, eso... Eso va para largo. Ahí dan ganas de quemar micro de, y se quejan los desgraciados. Cuando piensas así como ya. Manifiéstense todos. Para como, a pesar de eso, de que igual existen como pequeñas deudas que están conscientes, que están consideradas dentro de mis gastos de ir pagando igual, a pesar de que me da rabia. A mí me cuesta cuando tengo plata de más. Como que necesito gastarla. Como que necesito gastarla. Necesito regalarla. Necesito como que, uy, ya no importa, ya yo te regalo, eso da lo mismo. Como que. Como pero que ¿sabes necesito qué? Esa tirar. Cultura, eso es una cultura que nos han arraigado desde chicos. Creo que es parte de la cultura y estamos mal. O sea, hay que como que reprogramar nuestros cerebros. Pero yo creo que igual en ese sentido está bien dar. No, una cosa porque es ser generoso porque uno tiene que dar. Siempre me da resultados. Lo juro que me viene de vuelta siempre el doble. Totalmente. No viene de vuelta de la misma persona en que uno le entregó. Viene de otro lado. Viene igual. Así sí. Como que, pero es maravilloso. Pero una cosa es eso porque pero hay sí. Que ser generosos. O sea, sí. Yo considero que de nuestras ganancias tenemos que sacar un porcentaje para la generosidad. Uh-huh. Porque como dices tú, después viene el doble y no lo hacemos por esa intención, sino claro, porque. Obvio. Salimos mejor ganando nosotros cuando somos generosos. Claro. Pero también puedes ahorrar. O sea, puedes ser generoso y ahorrar. Y más que todo ahorrar es tener una mejor cultura. Reprogramar tu cerebro para no pasar por ese momento en que tengo plata, la estoy viendo y la veo y la necesito gastar ya. Porque es algo que nos pasa a muchas personas. Yo soy, por este yo lado tenemos una ahorradora máxima. Soy muy capricornio. Yo siempre, aunque me paguen 5 lucas, no importa, gasto guardo la mitad. Claro. Yo soy la que prefiero, si tengo que... Tener tus reservas. Tengo que estar 2 estaciones de metro, prefiero caminarle y ahorrarme el pasaje. Ah, así. Y también bien, por eso que el que guarda siempre tiene. Sí, siempre totalmente. Prefiero guardar. Y el que tiene amigos ahorradores siempre va a tener también. Claro. ¿Viste por eso? Me consta. Por eso las amistades siempre se complementan, ¿eh? Bacán, sí. Eso como que por eso, para mí es más importante plata, o sea, más importante que la plata son los amigos. Sí, totalmente. Todo lo demás, como que, no para que me den plata, sino porque me dan su apoyo, su compañía, sí. Su amistad. Eso es impagable. O no me dan, plata que si que tengo hambre me van a alimentar, si que tienen, ¿cachai? O sea, como que no hablemos honestamente sí. De lo que es plata, pero... Yo sé que si me falta, va a salir de alguna parte. No sé de dónde, pero siempre sale. Así como que tengo esa certeza. Así que... Ahora, la Ani mencionaba algo súper interesante, que es una palabra que se llama reprogramar. O sea, por favor, dame ese chip. ¿Cómo instalo ese antivirus en mi computadora cerebral? ¿Cómo se hace eso? Empieza por el momento en el que empiezas a declararlo con tu palabra. Todo empieza por nuestro cerebro nos escucha constantemente en el día. Lo que tú le dices es lo que está recibiendo y estás programándolo. Nosotros desde que nos despertamos estamos programando nuestro cerebro. Y hay una cosa que a mí en particular me ha servido, o sea, últimamente es desaprender para aprender. Hay muchas cosas que sabemos y creemos que hacemos bien, pero la verdad no. Está todo mal. Así que lo mejor es como que estar dispuestos y ser flexibles a desaprender para aprender y empezar a programar tu cerebro. Es decir, el cerebro no escucha, o sea, no entiende negaciones. No puedo estar diciendo todo en negación porque no lo entiende así. Entonces, sí. Al contrario, de forma positiva. No sé, soy abundante, soy próspera, lo que emprendo prospera. Uh-huh. Entonces, ahí empiezas a reprogramar tu cerebro y automáticamente tu cerebro empieza a trabajar en función de y empiezas a traer eso a tu vida, pues. Sí, yo es que siento que aparte del cerebro son como la energía. Eso. Yo siento por ahí mucho, va la conexión, claro. Yo siento mucho como que todo es energía. Es que es verdad, todo es sí, energía. Sí, somos energía ¿sabes? También. Exacto. Eso, el tema de decretar las cosas sí. Es brígido. Sí. Así, creer lo que uno quiere lograr, lo cree, lo decreta y pasa. Créanme que pasa. Y es heavy. Sí. Bueno, en el blog escribí un post sobre las wishlists porque uh-huh. Yo encuentro que en las wishlists, cuando hago mis listas de lo que quiero y lo que necesito, uh-huh. Es como que vacío realmente lo que está en mi mente y lo ordeno, y cuando lo escribo empieza a materializarse. Entonces es como que el título es como que el poder de las wishlists. Sí. Es como verlo y empezar a decretarlo, y tu cabeza dice, ah, eso es lo que quieres, esto es lo que necesitas, ya vamos a empezar a trabajar en esto. Y empiezas a programarlo y a reprogramarlo diariamente en función a que él empieza a trabajar, pero lo tienes que hacer de manera positiva. Es que inconscientemente la actitud de uno cambia. Sí. Como la actitud sí. De uno frente a las cosas, como más...
Sí, positiva, por realmente. Por eso yo en AliExpress, en Amazon, tengo lleno mi wishlist. Tu cerebro está programado para comprar. Tengo lleno de wishlist en todas las páginas. De hecho, deberíamos hacer un capítulo especial para compartir qué es lo que tenemos en nuestros wishlist, porque quizás alguna también necesita algo que esté ahí, alguna joyita que alguien encontró. Ya un detallito. Mira, el AliExpress es como lo que leí hoy. Hay como un meme que está rodando que dice así como que no necesitas nada hasta que entras a una tienda china, a un mall chino. O sea, así es AliExpress. Cuando yo entro ahí es como que yo no necesito nada, pero ahí encuentro todo lo que yo quiero, lo que de verdad necesito. Lo que pasa es que en AliExpress está eso que no sabías que necesitabas, pero necesitas. Eso es. Yo he encontrado cosas maravillosas. No, creo que ya se dieron cuenta de cuál es la consumista del grupo. Va. Bueno, realmente la Angie tiene demasiadas cosas bacanas, pero debido a su compulsión. Pero ¿saben qué? Ustedes cuando hablan de programar y de declarar, me parece maravilloso que esto se esté conversando, porque en mi ser también siempre ha existido eso. Uh-huh. Ahora, cuando yo les digo de que me llega plata, como que es algo que necesito, como que... Ya, yo creo que esa reprogramación tiene que estar. Sí. Pero de todas maneras siempre he tenido una mente súper, una actitud receptiva, una actitud en que sé que no me va a faltar nada. Muy bien. También, pues. Entonces, como siempre he estado con esa idea de si es que necesito algo, pucha, no importa. Igual, si es que me quedo sin trabajo, De alguna puedo parte coser, sale. Puedo coser, le hago cortina, le podría vender cortina, le hago le ordenamos el closet. Paso el dato inmediatamente, hago cortinas maravillosas, sé coser, y hace un pesto, también puede venderle pesto. Ningún problema, a diferencia de mucha gente, a mí me encanta meter las manos al agua, me gusta lavar la loza, me gusta lavar los baños, es muy gracioso, una cuestión muy extraña, pero me encanta, y es absurdo porque también me relaja mucho barrer. No tienen miedo, serio? De bañar las uñas. Entonces no tengo. Le agradezco, aprovecho de darle saludos, Claudia, Amy Manicure, las mejores uñas del universo que se pueden encontrar por ahí. No tengo problema porque sé que siempre voy a estar con ese respaldo, pero como que no tengo el miedo de perder, porque sé que igual puedo hacer otra cosa y que va a salir de alguna parte. Y por último, filos, ya se acabó todo. Igual tengo un teléfono que puedo vender también. No compro uno más barato o no me compro ninguna cosa, vendo. Da lo mismo, sale. Entonces como que siento que tener esa certeza, eso esa seguridad, confianza y seguridad, claro. Esa seguridad va de la mano, saber con que no va a faltar nada, me ha funcionado y te hace feliz. Y me hace feliz. Ahora, yo sé que hay un punto, y me ha pasado en algún momento atrás, en que creí que estaba todo desbordado porque estaba gastando algo que... Bueno, casi nunca me compro algo que necesito. Porque por algo... vuelvo a decir, gracias al Dios, al universo, a las energías, a todos, no me falta nada. Entonces... No son cosas que necesites. ¿Sabes qué siento? Siento que es muy soberbio, es muy terrible por decirlo, pero no necesito nada. Entonces, pero como tus no métodos necesito de nada, compra, ¿son con crédito por lo general? ¿O no, prefieres pagar? No, chao, si se paga todo al tiro. Es no. Que eso es, po. O sea, yo desde que... Preferir. A ver, desde que entré a la universidad y que me endeudé la primera vez, porque obviamente me ofrecieron todas las tarjetas del universo, la Falabella, Ripley, todo el retail estaba en mi billetera. Porque obviamente en segundo año de la universidad me dieron todas las tarjetas posibles, incluso cuenta bancaria. Sí. Y obviamente me gasté todo. O sea, reventé la cuestión. Y de hecho en estupideces, porque iba con mis amigos y íbamos a comer. No te das cuenta, iba a ir pagaba con Ripley. ¿Quién paga Ripley? No importa. Y después se generó una deuda, una acumulación que quedé demasiado trauma. Sí, demasiado trauma, quedé tan traumada con esa que nunca más saqué tarjeta. Wow. Entonces como que de ahí es como que ya, no, filo, he sacado créditos para hacer viajes y todo, pero siempre pero los pago también. Entonces sí, como que en el fondo no siento ese miedo. De hecho, cuando terminé de pagar el viaje que me hice, donde les contaba la otra vez, hoy en la mañana, cuando terminé de pagarlo, fue tan glorioso, fue como, pero nunca dejé de pagarlo. Entonces como que ya era algo que estaba dentro de la programación de mis gastos, y obviamente existían otras cosas más. Ahora, yo sé que esa certeza y esa seguridad de siempre tener no me va a abandonar, pero sí sé que podría mejorar y que podría mejorar mucho más lo que
que podría ser una persona muy abundante si es que fuera ordenado. Uh-huh. Y si claro. es que fuera una persona más consciente y quizás menos... consumista. No, es que sí, es verdad. Oye, pero lo dicen como que si fuera... Así no es algo malo. Malo, pero es algo que está pasándote, sí. pues. Bueno, en todo caso, ahora estoy preocupada de comprar otras cosas. Ahora estoy cosas de casa. Ahí está entretenido. Yo creo que una de las mejores cosas de cambiarse de casa es hacer la casa de nuevo. Me compré una ampolleta hermosa. Ay, sí. Una ampolleta maravillosa. Es lo máximo. Me generaste una necesidad que no tenía. Oye, me compré una ampolleta que tiene un parlante que se conecta con el wifi de tu teléfono y tienes música en tu techo. O sea, ustedes saben cómo se expande el audio cuando está en el techo. Es glorioso. Entonces prendo la cuestión y... De hecho, lo pongo y es como que, ¡wow! Suena música. Y si apagas el. Con el enchufe, no necesitas. La luz, si la apagas. Se apaga la música. Se apaga la música, pues. Lo necesito, no necesita cargador porque recibe la energía de la. Del es lo switch. Máximo, es lo máximo. Es increíble. Y hay algunas maravillosas que puedes comprar. AliExpress. que puedes comprar que tienen tienen la tecnología para sincronizarse con las otras ampolletas. Y puedes tener audio en toda tu casa. Sí, pues. Es que en el baño, en el cuarto. Es glorioso. No sé si el que me compré, porque el que me compré fue en el Home Center, porque no quería esperar 2 meses para que me llegara la de AliExpress. Así que probé al tiro con esta para ver si sonaban bien, porque mi preocupación era... Suenan bien. Mi preocupación era, uno, que ilumine, porque una ampolleta. Cosa podría ser una ampolleta si no ilumina bien porque está preocupado de la música no me funciona y que la música funcionara bien, así que fui de las recatadas y compré solo una ampolleta para el baño, fuente de ducha y sí, sería pues, espectacular. ¿Cachai? ¿No? Es demasiado divertido. Es maravilloso. Y eso, pues entonces, claro, yo sé que puedo mejorar y me gustaría aprender más para mejorar esa reprogramación que tú dices. Yo creo que porque yo sé que estoy como en el que pucha, que si me ordeno, yo estaría multimillonaria. Pues sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Todo empieza cambiando tu vocabulario. Hablamos súper mal, tenemos de verdad una muy mala comunicación y decimos palabras muy que parecen inofensivas, pero que nuestro cerebro y el universo entero está escuchando. Entonces yo creo que lo primero que hay que reprogramar es la forma en la que hablamos y comunicamos todas las cosas. Así sea lo más, no sé, lo más absurdo como... Me tengo que comprar eso alguna vez en la vida porque me lo merezco. Claro. Y es porque alguna vez en la vida sí puedes comprártelo 1000 veces en la vida. Cuando quieras. Tú reprogramas tu cerebro que alguna vez en la vida lo vas a comprar, pero solamente mereces solamente esa vez. Y es como que no, pues. Lo como que siempre. uno mismo se está limitando en totalmente. Las posibilidades. Mira, yo encuentro que tenemos un universo abundante. Totalmente. Ilimitadamente, o sea, abundante ilimitadamente, un Dios abundante ilimitadamente, así que tenemos la potestad de poder no limitarnos con nuestras palabras, así que todo empieza por la forma en la que decimos cambiar todo. Nuestro vocabulario. Totalmente. Sí. Y yo siento que partí bien. Y estoy súper bien porque me estoy rodeando de las personas correctas. Me encanta. Otra cosa. Punto número 2. Estoy rodeando de las personas correctas. Porque tengo a la positiva, a la que está con la cuestión así, el conocimiento, así como reprogramemos, mejoremos nuestro vocabulario. Y estoy con la ahorrativa, con la que también está con la cuestión. Me encanta. Estoy súper bien porque estoy... destinada al éxito. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bravo! Me encanta. Son palabras que todos deberían decirse. Sí, de verdad. Estoy destinada al éxito. Sí, y yo creo que ahora últimamente lo hago más. Tengo una cuenta paralela que se llama La Chica Detrás de la Cámara y ahí hago como quotes, escribo frases. Y ahora estoy haciendo frases como manuscritas y ahí es donde coloco eso. Es como que si cabe en tu mente, cabe en tu vida. Eso me lo pasó a una amiga esta semana, que también es bloguera. Y es como que me explotó la cabeza, porque si ese sueño entró en nuestra cabeza, ¿por qué no podría pasar en nuestra vida? O sea, si tenemos si entró en nuestra cabeza, cabe en nuestra vida. Entonces en esa cuenta empecé a hacer esos quotes y hay mucha gente que me escribe y es como que me encanta lo que estás escribiendo. El otro día fue así como que coloqué una en la que decía todo lo que emprendo prospera. Entonces tú te empiezas a decir esas cosas y empiezan a pasar. Hoy me dio risa porque es tan inofensivo, como les digo, a veces decimos las cosas mal y son tan inofensivas y nos estamos como limitando, pero así como nos estamos limitando, podemos utilizarlo al contrario para poder ilimitarnos. Y yo dije como ilimitarse. Que,
Sí, yo dije así como que quiero esto. Entonces, me pasó, o sea, hoy estaba en un trámite y me dieron, fue mi pasaporte porque se me había vencido. Yay. Y dije, tengo mi pasaporte al fin después de tantos trámites. Y fue así como que abro los brazos, tengo los brazos abiertos para que todos los viajes vengan a mí. Y bueno, ya saben lo que pasó después. Ya salió uno. Ya salieron tres. Pero es brígido eso que... intentar como ser más positiva de la boca para afuera también se manifiesta físicamente. Totalmente. ¿Cachai? Cuando uno está como... La gente lo ve. Es que aparte cuando... Claro, cuando, cuando uno está menos estresada, estás más calmada, estás como más en paz, se manifiesta en tu pelo, en tu piel, en... Te ves distinta, te ves radiante. Exacto, es brígido, es muy brígido eso. Sí, y estamos tan... O sea... El poder está en nosotras de cambiar de la noche a la mañana si queremos. Entonces, bueno, no sé, ustedes se han dado cuenta de repente que de la noche a la mañana uno puede cambiar. Y empiezas con esta onda positiva y la vida empieza a pasar espectacular. No quiero que piensen como que tenemos una vida perfecta y nada. No, pues. Todos tenemos malos momentos, pero de ese mal momento tenés que sacar lo positivo. Totalmente. ¿Cachai? Como sacar la enseñanza de las cosas malas que te están pasando, que te pasaron. ¿Cachai? Y así cambiarlas para que... no vuelvan a pasar o evitarlas. Además, todos los fracasos son parte del éxito. Pero por supuesto. Sí. Ahora, quienes nos escuchan y lo estén, pueden estar pasando mal. Que pueden sentir que están en el momento peor de su vida, que no hay esperanzas, que todo lo que han tratado de hacer no les funciona, que hasta lo más simple de la vida, que es levantarse en la mañana, no le está funcionando bien. ¿Qué consejo podríamos darle principalmente así como, oye, obviamente no somos psicólogas? No somos psicólogas, no somos Dios, no va a ser lo que te va a matar. Pero ¿qué cosa podríamos, qué consejo podríamos ayudar a esa persona, entregarle para que de a poquito también pueda ir despertando, que se le vaya encendiendo esa luz, que vaya a empezar a iluminar ese lugar oscuro en que se encuentra y que pueda ir viendo de a poquito el camino? A medida que va iluminándose más, va a poder ver lo que hay en el camino, en el fondo, y no estar tan perdido en la hora que va caminando. Bueno, el consejo como principal que yo doy para esas situaciones, porque todos estamos pasando siempre nuestra propia batalla. Todos hemos pasado por batallas. Y todos estamos actualmente viendo nuestras propias batallas, que los demás no la conozcan es otra cosa. Es una cosa muy importante, no comparar tus batallas con las del otro. Totalmente. Yo creo que es lo primero, no compararte con los demás. Esa la rescato, pero una de las cosas que yo creo que es lo que nos saca del hueco es el agradecer por las cosas pequeñas. El agradecimiento es un arma potente en nuestras vidas. Cuando empezamos a agradecer las cosas pequeñas, como simplemente abrir los ojos, o vi por la ventana y está azul, o hay sol hoy, o no sé, o me gusta la lluvia, está lloviendo, el sonido de la lluvia. Empezar a agradecer por cosas tan pequeñas, llevan ese agradecimiento, o sea, tu corazón se siente agradecido y automáticamente tu energía empieza a cambiar. Tu mood empieza a estar positivo, empieza a estar agradecido y empieza a ver otras cosas positivas. Y que al contrario de cuando amaneces amargado y no agradeces y todo lo demás, sales y te encuentras todo lo amargado, todo lo que te saca de tu onda, todo. Y cuando agradeces, todo cambia. Es como que estoy pasando el peor día de mi vida, pero estoy viva. Igual eso requiere harto poder mental. Porque en el fondo es cuando alguien está así... Ese es el para secreto. Que venir que alguien te venga a decir, oye, agradece por todo. Es como que... Uno más amarte. Sí, mira. Como que uno se siente así, de verdad. Es que podemos ser humanos. Pero no, claro. Uno debería a sí mismo no decirle al otro. Yo creo que eso nunca, por favor, lo hagan. Es como que, ¿de qué te quejas? Y si hay gente peor que tú, nunca eso lo es hagan, lo peor. Por favor, nunca. Por eso les digo, no es que, digamos... Pero que uno solito vaya a tratar, porque es un acto de... De fe también. Y más allá de eso, es... Tienes que primero querer salir de ahí. Sí, es una decisión. Es una decisión, no va a ser un suceso que de magia, no va a ser un acto de magia que así, ¡oh, pam! O que apareció. Alguien va a venir a tomar la decisión por ti tampoco. No es un suceso que pasa, no es un acto inmediato, es un proceso, pero parte porque tú quieras levantarte. Sí, yo considero que más allá de comparar, como decía, es importante, no puedes comparar tu vida con la de los demás, agradecer por las cosas pequeñas, no es como que, ay, estoy sufriendo, pero tengo que agradecer, no es como un tengo, es como que tomar la acción de decirlo. Yo es una decisión. Quizás no estoy bien, pero lo voy a decir para que mi cerebro lo escuche y para que mi cuerpo lo reciba y empiece a estar en paz. Y pueda tener la oportunidad de tomar acción sobre lo que me está afectando y lo que me está haciendo mal. Es como las adicciones, como no, es como reconocer primero. Exacto. Reconozco ¿A quién no le cuesta decir reconoce que está en un mal momento?
momento. Sí, claro. Decide salir de ese mal momento. Y no huyas tampoco de... No, no, hay que enfrentarlo aquí. Hay que enfrentarlo. Pecho a... Démosle con lo que hay sí. que enfrentar también, po. Sí. Busquemos la oportunidad de intentar cambiar la actitud. Exacto, y, toda y, la actitud. Y al, en el momento en que tratamos de cambiar la actitud, así como ya, basta de estar así, voy a empezar a mejorar ya, no importa, está todo hecho una mierda, todo está terrible, pero sí, efectivamente, tengo vida, tengo respiración. Estoy respirando, estoy gracias respirando, por el gracias aire. Por eso, entonces, si es que tengo esto, puedo avanzar. Obviamente no vamos a hablar de la gente que entra en un cuadro con depresión, no es tan simple, también hay que ayuda. Profesionales. Exacto. Hay ayudas y también no es algo tan imposible que les pase a cualquiera, así como... Y también no tengan miedo en pedir ayuda. Sí, eso, no tengan miedo en pedir ayuda porque es algo que todos, pero es que absolutamente sí, todos hemos vivido. Algunos tardan más tiempo en salir de ese sí. de ese proceso, de esa condición, y otros tienen otras formas de enfrentarlo y que logran salir más rápido, pero todos han pasado por un momento en que se han ido en picada y que todo no le ha funcionado, pero como les digo, y diariamente ciertas personas están así. Quizás sí, diariamente, yo creo que sobre todo en esta época donde está tan raro el ambiente, sí. no sé si lo han notado, es como que la luz... está rara la economía, como que uno siente inestabilidad económicamente, como todo está muy mal, está todo presión. Raro, sí. te das cuenta de que está funcionando todo extraño, que de un año a otro cambió todo el sistema, que ya no es el mismo trabajo seguro que sentías que podías tener. Muchos profesionales están súper decepcionados de estarse titulando porque no ven que iban a ganar o que iban a encontrar el trabajo que soñaban o por lo que estudiaron, lo que les apasionaban. Ven que es un poco más difícil, que se encuentran con personas también que están cambiando este sueño nebuloso que tenían de idílico de lo que significaría salir de una carrera universitaria y se encuentran con un mercado que es súper agresivo, que está súper difícil, con una economía internacional que está cambiando, donde están todos enojados, entonces como que no es raro que estemos pasando por algo así, y es muy raro que de repente aparezcan tres chicas a través de Spotify o YouTube o por la radio diciéndoles: no, es que es todo tan hermoso, nunca me falta nada, la plata sale de un hoyito y todo es abundante. Es complejo, sí, pero si no lo creo... Todos lo estamos viviendo, nosotros también tenemos nuestras propias batallas, pero tratamos de programar, o sea, de declararlo para... Sí. Porque si no nos hundimos. Es que si no lo intentamos... No vamos a avanzar. Y intentarlo es lo más importante. Y por eso me gusta que esté aquí la Ani diciendo así como: agradezcamos. O sea, y por eso le digo, me pongo del lado de que han habido momentos en que me he sentido así como tan down, tan abajo, que alguien venga y me diga: ay, todo va a estar bien, piensa positivo. Es como que quiero mandarlo a la mierda, así como desaparece de aquí, que me estáis hablando. Pero no es que esté mal. No. O que sea una persona odiosa, ni nada. Al contrario. Es porque tú sabes, es porque tú sabes también que es así y que es necesario. Sí, es verdad. Pero... Y estamos a un paso. Y no damos el paso. Sí, hay que dar el paso. Yo a veces siento que hay que también recibir empujones. Y hay que estar como que abiertas a que alguien de repente nos dé el empujón. Una cachetada, así como: oye, ya reacciona, deja de estar exacto. así. Y que, despabila. Y de verdad la actitud tiene mucho que ver. Entonces hay que estar dispuestos también y ser flexibles ante eso. Y por también lo que conversábamos, también rodearse de gente que te aporte. Que te ayude, las relaciones que te tóxicas, que te sume. No te hacen crecer. Las relaciones tóxicas hay que sacarlas de nuestras vidas. Y las personas que también te están con una mente limitada también. Encuentro yo que si tú tienes un sueño, rodéate de soñadores. Sí. Para que puedan expandirse, porque si hay personas, y que no está mal que hayan personas que no tengan, que estén conformes con lo que tienen, que es maravilloso. Súper bien, pero hay personas que tienen otra opción de vida y es bueno, entonces... Yo creo que a todas de chicas nos dijeron... Dime con quién andas y te diré quién eres. Esa es la que iba. Desde chica, las mamás decían así como que: dime con quién andas, te diré quién eres. Y cuando uno anda con cojos, dicen que uno empieza a cojear. Y yo como que tomé esos mismos ejemplos y ahora digo, y siempre me comunico con mis amigas y digo, es como que: júntate con emprendedores y emprenderás. Júntate con viajeros y viajarás.
Y es como que tú eliges cuál va a ser tu círculo, tú eliges cuáles van a ser tus relaciones hacia el lugar y a donde quieres ir. Pues. Sí. Claro. Y por otro lado también, si es que tú quieres viajar y quieres hacer y estás rodeada quizás de personas que no lo sueñan, porque también están rodeados de gente que no lo sueña, sé tú el soñador y quizás tú contagias a otros. Exacto. Claro. Tenemos, y si tú no eres el soñador, no tires para abajo las ideas de la otra persona. Que siempre sale como, ay, ¿para qué voy a viajar? Guarda la plata, ¿para qué? Sí. Como que sí. Le tiran todas tus ideas para abajo. ¿Qué le cuesta decir como, viaja tú? Yo no voy a viajar, pero tú, sí, dale. Sí. ¿Cachai? Apoyar, pues. Ah, exacto. Aunque no lo vaya a no hacer. No falta el que después te dice, ay, consumista. No estás viendo el medio palo. No falta después el que te dice, ay, consumista, que te compré. Oye, pero yo todo lo que me lo compro por el bien de la ciencia y por el bien de Kika Chick, y para contarle a ustedes nos cómo consta. Va todo. Que sí. Pero yo te dije consumista, nunca te dije, ay, no compré, guarda esa plata. Es distinto. Te apoyamos, amiga. Ahora, si nos vamos en la semántica de consumista, en verdad todos. Sí, por supuesto. De verdad, todos. Yo quiero, no ha salido el iPhone y ya lo quiero, el nuevo iPhone. O sea, es gracioso, pues. Es gracioso, pero sí, eso es consumismo. Porque, sí, porque la Daniel otra vez me dice, ¿cómo será el iPhone 9? Y es como, ni siquiera me he preocupado de pensar cómo va a ser el nuevo teléfono, sí, bueno, para desearlo. Pero bueno, oye, entonces, ¿tú tienes alguna aplicación para ahorrar? ¿Qué salió? Porque... Mira, la Consu encendió la mecha, prendió el fósforo y nos incendiamos acá con el tema. No, en verdad fue... No, fue algo que la mayoría de los adultos hacen. Mi madre. El típico territo de moneda de 500. Ah, pero bueno, sí. O sea, ¿qué técnicas tienen de ahorro? Sí, pues. Guardar la moneda de 500, mi mamá la abrió la otra vez y tenía que leer plata. Ah. Decimos, yo lo que no hago... Se da cuenta, porque, sí, pues. Yo lo que hago, tengo varias cuentas. Tengo varias cuentas de... Tengo, o sea, la cuenta root, que es la que casi que no utilizo. Tu ahí la chanchito. Tengo. Porque claro, no tengo la del plástico para sacar, claro, plata, no tengo, no. Entonces como que ahí dejo plata, o cuando alguien me tiene que pagar es como, ya, págame ahí, y esa plata se me olvidó que existe, porque está ahí. Y bueno, estoy ahorrando para la vivienda, típico, así como ya, un poquito para allá, un poquito para acá, pero tengo repartido en todos lados, pero tengo la match, tengo la cuenta que es de mi día a día, tengo la cuenta vista. De la cuenta ruta. Entonces tengo platita en todo, poquitito en todas partes. Y la que gasto siempre que se va, desaparece y es la cuenta principal. La cuenta principal. Bueno, hay aplicaciones. Por ejemplo, yo uso Fintonic. Fintonic yo la tengo también, pero no la uso. Me llegan los correos todos los días y como, Fintonic, tu estado financiero, como, ya, no te leo. Chao. Sí, no, Fintonic, ahí como que tú registras todos tus bancos, todas tus tarjetas, y te va diciendo el uso que tienes diario y semanal. Uh-huh. Entonces te dice, a mí me llega, ¿gastaste tanto en transferencias esta semana? Y es como que, ay, gracias por recordármelo. Pero está bacán porque como que igual te hace recapacitar un poco. Y así mismo lo que te han transferido, lo que has pagado, lo que has sacado. Y así que está bacán. Y el otro, o sea, infalible, Excel. Ahora yo estuve comenzando con mi... enfrentándome a la realidad, viendo todas mis cuentas en una planilla. Uh-huh. Y empecé como a organizarme, pero con Excel. Entonces, con una tabla dinámica, empecé a ordenar todo lo que es mis gastos semanales, los ingresos, lo que los bonus, lo que gasto en café, lo que gasto en medicina, en mercado y cosas así. Y también te da como un aproximado de lo que tú estás gastando y como que de verdad te despierta. Uh-huh. Si estás gastando demasiado, es como que bájale porque llevas demasiado aquí. Sí. Entonces es súper efectivo poder verlo. Yo creo que cuando lo vemos es como que empieza, ya, tengo que parar. Pero es cuestión de probarlo. Igual yo creo que lo de ustedes es como diferente porque viven solas. Sí. ¿Cachai? Tienen que mantener una casa. Mm. Yo, mi gasto es como el supermercado. Sí. Y los mi gasto, porque vivo con mis padres. Viva los padres. ¿Cachai? Entonces igual pues yo no tengo como un control de lo que gasto. Pero ustedes, claro, tienen que hacerlo. Sí, sí, porque cuando tienen si que no, pagar las cuentas, todo eso es más complicado. Para llevar un orden. Igual soy desordenada. No, tranquila, que yo también solía hacer igual. Es que siento que si me preocupo de la plata, va a faltarme la plata. Entonces prefiero no preocuparme de ella. Así pues, como ha funcionado. Igual yo siempre he pensado, nunca he sido ambiciosa ni nada, si no me hubiese puesto a vivir con, buscado un millonario, y claramente no un es sugar daddy. Como que, sí, bueno. No estaría buscando un señor que me mantenga, pero no, porque sé que solita puedo y que no necesito algo así. Que te mantenga. Pero siempre he pensado que quiero plata, quiero tener lo suficiente para no estar, nunca estar preocupada de la plata. Eso es mi objetivo, es como, quiero plata para no preocuparme de la plata.
Para no preocuparme que hay que pagar. Tienes que empezar a soñar en loco. O sea, ¿has soñado cuánto alguna vez? ¿Cómo? ¿Has soñado cuánta plata quisieras tener alguna vez? No me imagino los números. ¿No? Demasiada plata. Pero ponle un número, te lo consejo. ¿Cómo le pongo? Es que si me pongo ambiciosa, quiero $1 billón. No, es que es ambiciosa, es que te mentaliza, como lo que le acabo de decir. Lo que si cabe en tu mente, cabe en tu vida. Yo el otro día estaba pensándolo porque nunca lo había pensado, ¿no? Capaz que uno no tenga plata porque no pienso. Yo dije, no. ¿Plata? Tengo que mentalizar. No tengo plata porque no me lo imagino, porque no pienso en la plata y porque no me estoy preocupada. Mira, ahí está la clave. Ya, me voy a imaginar. Tengo muchos millones en mi cuenta. ¿Pero qué? ¿Millones de qué? Un número. De billones de dólares. Billones de dólares. Billones de dólares. Sí. Tiene que, ahora la cuestión es, ¿cómo vas a llegar ahí? ¿Cómo voy a llegar ahí? Magia. Con magia. Miren, yo imaginé, esta semana milagro. Estaba haciendo como recuento y dije, ya, ¿cuánta plata quieres tener alguna vez? Y es como que quiero ser 8 veces millonaria. Ese fue el número que se me dio en la cabeza. Uh-huh. Y yo dije, bueno, sí, ese fue el número que entró en mi cabeza, en mi vida. ¿Cómo va a llegar a ser 8 veces millonaria? ¿Cómo tener 8 millones de dólares? Mira, es que nunca he pensado en eso porque me tampoco lo mismo. Nunca lo he pensado. Es que como que nunca he soñado nunca con tener pensado. Mucha plata ni nada. Es como... No, si lo único que me importa es no tener salud y no tener deudas. Sí. Chao. En verdad, eso. Sí, así me ha pasado. Como que nunca he pensado como hasta me que encantaría ganar millones. No. Yo quiero mucha plata para no preocuparme de la plata y para eso, poder arrancarme de todos los inviernos. Eso. Y poder viajar. Sí. Como que eso es yo debería estar ahora en el Caribe. Debería estar en Europa... Ahí está el solcito con calentito. Y después cuando llegue el invierno allá, me vengo para acá, qué rico. Ay, sí. Escaparse. Sí. O sea, más que escaparme, es como ir a disfrutar del verano en otro lado. Porque escaparse suena como que, viste, ya estoy jugando a la reprogramación positiva. Bien, no me voy a escapar porque no tengo que arrancarme de nada. Simplemente voy a ir a disfrutar de los veranos de los me otros países. Me encanta, muy bien. Sí, muy bien, amiga. Bueno, y estoy feliz porque voy a estar al lado de una 8 veces millonaria y al lado de una nutricionista que me va a mantener estupenda. Oye, ya, finalicemos con algo que a la gente le interesa, porque vitamina para la vida. Quería hablar de otra cosa. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿De qué? ¿Cuánto tiempo nos queda? Uy, nos queda nada, 8, en verdad. 5 minutos. 4. 3. 2. Que nos diga Fakir. ¿Ah? 10 minutos. Bien. Ya. ¿Qué querés? Yo quería hablar sobre lo feliz que me... Hoy me di cuenta lo feliz que me hace las aplicaciones que traen toda tu casa. ¿Ah? Corner Shop, Pizza, Rappi, Mr. Jeff, el lavado. Ya, yo como futura nutricionista puedo atacar a todas esas aplicaciones porque ahora nadie camina. Pucha, todos tomamos, amiga. Yo tomamos el Uber, que me aflojé ir al supermercado a comprar, ¿cachai? La gente ya no camina, no sales de tu casa. Es maravilloso. ¿Cachai? ¿Pueden descargar la aplicación de Harry Potter? Y la de Pokémon Go. Claro, ya, vayan a atrapar de la Pokémon casa. Esas, bueno, sí, y vayan a trotar, pero igual, que me traigan la comida a la casa, que me laven la ropa, que pida comida. Yo estoy haciendo un estudio. Oh my gosh. Estoy haciendo un estudio con 2 aplicaciones de lavandería. Una es Mr. Jeff y la otra es Wash Up. Pero recién los probé hoy día, así que todavía no tengo una resolución de... Estaré contando más adelante. Pero dime, o sea, en experiencia, ¿cómo te sentiste de que fueran a buscar la ropa a tu casa? Un poco estresada porque metí calzones igual. Igual metí un calzón así feo, guayla favorito de todas. Ese que está así como sin vencer, que está descosido, medio manchadito, así como que ya desteñido. Lo metí igual. Perdón, amigos de estas aplicaciones, van a tener que enfrentarse a ropa feita igual, pero un poco estresada. Yo por lo eso. Encuentro muy invasivo, como que le toquen la ropa a otra persona que no sé, me da como, no me toquen mis cosas, no me gustaría usarla. Ajá, no, pero lo que pasa es que yo las uso porque encuentro que sale demasiado caro la lavandería. Es que a mí me lava mi mamá. Ah, por eso es que no las usaría. Espérate, o cuando iba sola. Amigos que se van a ir a vivir solo, yo les recomiendo que ojalá puedan buscar un lugar donde puedan meter una lavadora en su casa. De verdad, es esencial. O sea, si fuera así, sería maravilloso. Pero ahora no tenía acumulada como 2 semanas y media de ropa. Era demasiado. Es como que ya... No. Sí, es estresante. Ya no tengo toalla. De hecho, me saqué el día con la toalla de estas chiquititas. De así mano. Como, porque ya no... ¿Cachai? Bueno, sí, al final yo creo que por eso es que la consumiste que le da cosa. Pero uno está tan con ocupado. Tantas cosas que te optimizan los tiempos, así que está súper cool. Mira. Pero eso.
Y ahora, vamos a un minuto especial, súper especial. Vamos a hacer un pequeño corte. Un pequeño corte porque vamos a volver después con la Consu para que nos dé los consejos de poder identificar cuándo una persona necesita consumir vitaminas. Así que vamos primero con este corte comercial especial y volvemos en unos segundos. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram Mundo Calzado-2019. O también en su web www.mundocalzado.cl. Radio Zona X. Nada nos calla. En julio las sucursales Kovacs son lugares que premian. Cotice tu Chevrolet 0 kilómetro y estarás participando. Compra y tendrás muchas más opciones de ganar un viaje a Nueva York, Las Vegas, Cancún, Cartagena de Indias o Río de Janeiro. Ven hoy y aprovecha las oportunidades y participa en nuestro increíble sorteo. Visítanos en www.chevroletkovacs.cl. Un gran aplauso y adelante, chicas. ¡Wow! ¡Manso concurso! Quiero viajar. Quiero comprar un auto para viajar. Creo que lo haré. Quiero ir a Río de Janeiro, Cancún. Oye, viajemos. Oye. Nuestros objetivos de la vida, viajemos. Viajar mucho. ¿Qué? Bien, recuerden que hace poco más de un año nos sentamos una vez en la noche a hacer las uñas y empezamos a soñar que íbamos a viajar. Las Vegas. Dijimos que íbamos a ir a Las Vegas. Nuestro negocio. Ya, por ahora. Ya, ahí está. Vamos. Yo les juro que ese sueño, cuando vamos a sacar un emprendimiento maravilloso, probablemente en un tiempo acá. Pronto. Pero es un sueño que yo lo tengo hace muchos años y a todo el mundo se lo tiro, se lo lanzo y entusiasmé el año pasado a las chiquillas cuando nos estábamos haciendo las uñas y. Ya lo estamos hablando. Y ojalá salga. Ya, bueno. Todavía está en la mente. Todavía no se va el papel, no se va nada, pero está aquí. Está en proceso de materializarlo. Sí. Exacto. Oye, voy a aprovechar a la Consu que está aquí, que es una maravillosa nutricionista. Bueno, está estudiando nutrición, terminando. Bravo. Cuarto año ya. Bien. Te queda poco, amiga, vamos. Quiero aprovechar lo que ha estado estudiando la Consu, a pesar de que aún no está titulada. Obviamente les vamos a recomendar que se acerquen a una nutricionista para que hagan este tipo de consultas, pero vamos a aprovechar también a la Consu que ha estado estudiando, investigando mucho, no solamente a la universidad por cumplir con su carrera, sino porque es un tema súper interesante que te consultan harto a través de redes sociales, sobre todo en el mundo de la belleza, donde han aparecido muchas vitaminas. Estuvimos la semana pasada hablando sobre estos cagüines cosméticos y hablando sobre las vitaminas, estas gomitas, biotina para el cabello, para las uñas, para la piel. Entonces, oriéntanos a través de el lado nutricional, profesional. ¿Cuándo una persona debiese comenzar a utilizar vitaminas? Partamos, eso sí, diciendo, amiga, vaya a la nutricionista. Sí. Es que primero la gomita y todas las vitaminas siempre la venden para mejorar el pelo, mejorar la calidad del pelo, dicen mejorar la calidad de las uñas y mejorar la calidad de piel. Eso es un concepto demasiado amplio, ¿cachai? Por ejemplo, yo tengo el pelo decolorado, obviamente lo voy a tener dañado, ¿cachai? Cuando uno ya se puede interpretar como déficit de algo es cuando se te cae el pelo mucho y también a veces la gente sale de la ducha y dice, ¡ah, se me cae mucho el pelo! Pero es normal, todos botamos como 100 pelos diarios, una cosa claro. Así. Y si no se cepillan constantemente, una persona, por ejemplo, crespa, mucho que más va a botar. Se lava cada 2 días el cabello y no se cepilló,
obviamente cuando se vaya a la ducha hay acumulación de 3 días de cabello ahí enredado. Exacto. Con el resto. También las condiciones, si está estresada, va a botar pelo. Sí, exacto. Mucho pelo. Cuando uno ya ve como que de verdad siente menos cantidad de pelo o ve como sectores que ya no está tan poblado como antes, ya ahí uno podría pensar que hay el déficit de alguna vitamina. O también las uñas, si están quebradizas, pero te hacía ahí la acrílica, onda, hace 3 años, obviamente va a tener las uñas débiles. Pero también cuando tenés como esas manchitas blancas, ¿sí? Está ahí las uñas quebradizas, si te ¿no quedan son regalos? Todos. No. No son regalos. Yo también podría decir. Me decían que eran mentiras blancas. Ay, a mí me decían que eran regalos, ¿no? Sí. ¿Las manchitas blancas y qué son? No, también podría ser déficit de algún tipo de vitamina. También manchita en el cuerpo, ¿cachai? Como manchitas rojas, moradas, lunares. No, no son lunares, son como puntitos que tú tengas en el cuerpo. También podría ser algún déficit de vitamina. También el tema de los calambres en las manos o en las piernas, también podría ser. Pero es tan difícil detectarlo solamente por síntomas. Eso se detecta por exámenes de sangre. Ya. Así pero que es típico, por ejemplo, que la se fomente el consumo de vitamina C. La gente en la feria le compra estas tiritas de vitamina C. O ya no existen, no. En mi época. A 100 pesos, te doy la ganda. Qué rico. Esas tiritas de vitamina C para fomentar neurobionta, que aparece el Christian con Ensure Advance y todas estas cosas. Siento mágicas. Que me están hablando en chino. ¿Ah? Siento que me hablan en chino. Perdón. Mira, por ejemplo, todo este el tema del Ensure y todas estas cuestiones, esos son productos especiales para personas con alguna patología, ¿cachai? No es para todos. No es para todos. ¿Y por qué lo muestran en la tele? Ahí hasta para niños. Para vender. Sí, pues. ¿Cachai? El Ensure Kit se lo dan a los niños que están desnutridos en los hospitales, ¿cachai? En verdad que tienen un déficit o un requerimiento calórico muy alto. Y la gente lo ve en el comercial, ¡oh, se lo voy a comprar a mi hijo! Y su hijo está con sobrepeso. Es como, ¡no! ¿Cachai? Ese al final es más dañino y es caro, po. ¿Cachai? Wow. Entonces, consejo, no crea lo que sale en la tele o en redes sociales. Siempre consulte con su profesional. Siempre hay algo de marketing allí, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas que sí necesitan, saben que su cabello no está bien, sus uñas están débiles y consumen biotina o algún producto de este estilo. ¿Les va a hacer daño? ¿Van a morir si comen eso? No, no les va a hacer daño. Van a perder plata nomás. No es que se van a morir, pero le van a perder la plata, ¿cachai? Por ejemplo, la vitamina C, la biotina también son vitaminas hidrosolubles. O sea, si tú de verdad no tenías un déficit, se te va a ir por el pipí. No es terrible, tampoco es por si acaso. Sí. Pero hay otras vitaminas súper buenas. Yo estoy tomando una vitamina, bueno, cuando uno cambia también la alimentación, necesita otro tipo de cosas. Yo estuve hasta inyectándome vitamina por baja de vitamina B, bueno, es que tenía harta deficiencia. Sí, es que hoy en día, por ejemplo, hay como una pandemia de déficit de vitamina D. Sí, ¿cachai? Todos. Eso es principalmente porque la gente, con tanto el tema del cáncer de piel, se fue al otro extremo. Como que la gente no toma sol, se llena de bloqueador todo el día, y una de las formas en que se activa la vitamina D es a través del sol, ¿cachai? Sí. Entonces, aunque sean 10 minutos tomar el sol sin bloqueador no te va a dar cáncer de piel, pero tienen que hacerlo para activarlo. Ahí va otro consejo, aquí voy a entrar yo como skincare addict. No es necesario que dejen de aplicarse el protector solar para recibir el sol, pero porque varias me han dicho así como, ay, pero ¿cómo lo hago? Me dijeron que tenía que no usar bloqueador solar. Y es como, amiga, igual no te extiende los brazos un rato, no te extiende otro lado. Y lo otro es que pueden no aplicarse protector solar y antes de las 10 de la mañana exponerse 15 minutos. Exacto, obviamente no se van a poner a tomar no sol. No se pongan a tomar sol para quemarse, claro, a las 4 de la tarde. Unos 5 o 10 minutos de fotosíntesis ahí. Pero en la mañana, por ejemplo, en la mañana antes de las 10 de la mañana, pueden exponerse al sol 15 minutos y ahí ya es suficiente. En el caso que esté mucho rato fuera o si se maquillaron o se necesitan hacerse su rutina y aplicar sí o sí el protector solar, entonces pueden dejar descubierto sus brazos, su pecho sin protector solar y recibirlo desde esa zona o en las piernas, porque hay gente que dice como es que y es como ¿y quién dijo que solamente se absorbía a través de la cara? Qué bueno aclararlo. ¿Cachai? Entonces sí, como 15 minutos es necesario para y sí es muy importante. Y también el déficit se provoca por la obesidad. Acá en Chile el sobrepeso, estamos casi como el 70% de la población chilena está con algún tipo de sobrepeso o obesidad, brígido. Wow. Y más del 80% de los chilenos son sedentarios.
más del 80%. ¿Cachai lo que es eso? Por eso estás en contra de las apps. Sí, no, y por eso, es que eso mira, por eso super... soy tanto hater de los ciclistas. Aquí algo súper simple. Todos tenemos celulares y tenemos un contador de pasos. Uno debería caminar mínimo 8.000 pasos diarios, ya que eso son como 30 minutos de ejercicio moderado. Así que, ¿qué cuesta caminar 8.000 pasos? A veces, nada. Yo en la universidad, no sé, o me bajo antes del paradero de la micro. Me bajo dos paraderos antes y camino un poco más. ¿Cachai? Si no hay difícil. Diferencia, claro. Sí, yo creo y tampoco que les digo que problema... se metan al gimnasio. Si pueden bailar en la casa, hacer zumba, hacer el aseo de alguna forma más vigorosa. ¿Cachai? Si no, no es que tienen que ir a meterse al gimnasio. Tienen que ir a tratar, ¿no? Si o la tomar persona... las escaleras en vez del ascensor. Exacto, preferir las escaleras que el ascensor. Abrácense más con sus parejas. También. Oh, también sí. Es una buena opción. Quédense más. Quédense más, amor. Sí. Oye, te doy muchas gracias por esos consejos. Son súper importantes para que los consideren. Que no. Ahora, si están consumiendo vitaminas, no se van a morir por consumir vitaminas. Sí. No es terrible, es. No es la algo única malo. La vitamina es como que tener un poco cuidado es con la vitamina A para los fumadores, que ya está comprobado que puede como acelerar el proceso de cáncer. Wow. De generar cáncer al pulmón. A los fumadores. Con la vitamina A, así que tengan cuidado con eso. Wow. Y también está prohibido en las embarazadas. Ah, sí, la vitamina con las cremas A. Con vitamina A y todo eso. Cosméticos, incluso cremas con vitamina A también está... no están recomendados para las embarazadas, porque la vitamina A ingresa a las capas profundas de la piel, atraviesan epidermis y dermis. Wow. Y pueden llegar al torrente sanguíneo, modifican, y eso ya puede ser un poquito complicado por la salud del bebé. Sí. Así que eso. Comiendo, si no es cualquier por cosa. Por eso no es mejor no automedicarse. O la biotina, que a algunas personas les puede causar acné. Sí. Entonces, por eso es mejor. No es necesario. Está de moda. Yo debo confesar que yo era una de esas personas que toma biotina, zinc, vitamina C y todo el show, pero en verdad no es necesario. Teniendo una alimentación balanceada, está de lo que ahora, lado. Ojo, eso es para las personas que tienen una alimentación balanceada, porque hay personas que tienen un desorden en su alimentación, que no tienen tiempo para comer, no están recibiendo todos los nutrientes que una buena alimentación les puede aportar. Claro. Probablemente les vaya a beneficiar la vitamina. La suplementación, sí. Así que eso, pero igual, de todas maneras, vayan y háganse un chequeo, consulten al nutricionista para ordenar la alimentación, para encontrar entre ustedes la forma de comer bien, sano y rico de acuerdo a sus propios gustos también, porque la gente tiene tanto miedo de ir al nutricionista que le vaya a dar una dieta que le corte todo, así como me va a dejar puras cosas malas. Voy a decir algo, quiero que me van a odiar las nutricionistas, algunas nutricionistas. Ok. Dilo. Ahora hay muchas nutricionistas nuevas, ¿ya? Vayan a esas, al nuevo ciclo de nutricionistas, porque tenemos otra mentalidad. Wow, yo creo que eso es un consejo, como que no vayan a nutricionistas como antiguas, sino que vayan como los que están casi recién egresados y tienen como más... Te van a odiar las nutricionistas. Del colegio nutricionista. La profa que tiene 20 años de experiencia, 30 años, te va a odiar, la que te va a poner una mala nota. No, pero igual... No, pero eso solo, la gente que está a la vanguardia igual va a estar siempre entendiendo cómo han ido cambiando las condiciones de alimentación de las personas y van a entregarte a ti una orientación súper correcta de acuerdo a lo que tú estás viviendo, porque ese era el problema de la antigua nutrición, que a todos le entregaban una dieta súper pagusteada, que te prohibían todo y en el fondo no está bien. Sí. Claro, ahora estás diciendo, no, y yo creo que también tiene que uno cuidarse a sí mismo y no googlear y decir, ay, voy a hacer esto, voy a hacer lo aquello, o escuché que tal persona dijo esto en Instagram, en YouTube. Que después dicen que el intestino grueso está... Exacto, por favor, no. La decisión está en nosotras de ir al profesional y es salud. No juguemos con nuestra salud. Que infórmense, pero infórmense también de fuente fidedigna y confiable. No la revista. Qué canché que es un súper buen lugar. Sí. No, pero vayan con la persona que corresponde. Sí. También es bueno que se informen, sí, googleen, pero también sean personas críticas.
traten de también evaluar lo que están leyendo y buscar más información que solo en un lugar. Busquen más fuentes y ojalá busquen también información que entregan colegios colegios de nutricionistas, colegios de salud, fuentes que sean fidedignas y que tengan respaldo científico. O sea, no es necesario que no le crean quizás a tal persona, pero si alguien escribe una nota y pone en las fuentes que fue, que leyó y que este extracto que está mostrando es parte de un estudio que se hizo en tal universidad, corrobórenlo también, léalo y pregunten eso más allá de alguien que diga, oye, sí, es que esto pasa así, 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 y nunca hubo una fuente de información que te dé un aporte. Les voy a invitar a que se despidan y que dejen invitado también a sus seguidores para que vean el programa, lo escuchen, lo sientan, lo oigan todo. Lo vivan. Sí. No, bueno, me despido y les mando muchos brillos de luz y energía, motivación e inspiración. Los invito a seguir en las redes sociales a las chicas y a mí. ¿A ti? Para que ¿cómo es tu red social? Ani Martínez guión bajo, para que encuentren bastante motivación a diario. Ani Martínez guión bajo y la chica detrás de... De la cámara, de la chica cámara. Detrás de la cámara, así es. Ya. Y ahí estamos. Y yo, mis redes sociales con su de la fuente y con su... Pésimo nombre, pero bueno, me lo hice hace como 1000 años. Con su YouTube para que vean tutoriales y también para que la vean del colegio y lifestyle. Empecé a hacer videos en cuarto medio. Wow. Yo tengo que graduar de la universidad. Ya, les doy las gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí, por escuchar este programa de principio a fin. Compártalo con sus amigos, con sus compañeros, con sus familiares. Este programa, si les pareció entretenido, síganos. Si lo está viendo a través de YouTube, denle likes. Póngale un me gusta, denle el corazoncito, suscríbase al canal, comente. Si lo ve a través de Spotify, también puede dejar su comentario, puede dejar su corazoncito, su me gusta. Y en Facebook también. Todo a través de... le agradezco a Tu Zona X por alojarnos, por expandir esta información y darnos este espacio maravilloso. Síganme a través de geekandchic.cl, ahí pueden encontrar mucho contenido en mi sitio web y en redes sociales también geekandchic. Nos vemos la próxima semana. Espero que estén bien. Besitos a todos. Gracias. ¡Chau!